¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenido una vez más a su programa Miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy les tenemos preparados interesantísimos reportajes sobre la provincia de Loja. Y de esta manera, comenzamos nuestro programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos. El pueblo alfarero de Cera está localizado aproximadamente 30 minutos de la ciudad de Loja. Aquí hábiles artesanas elaboran piezas en cerámica empleando la técnica artesanal de los golpeadores de barro cónico. Estas conservan formas y diseños ancestrales. Yo me llamo Gladys Robalino, soy presidenta de la organización. Mi tiempo ocupo en la cerámica. El arte de hacer cerámica, esa es una herencia, una creación. Más o menos nosotros ya íbamos haciendo de los añitos, unos 10 a 12 años. Ya mi mamá hacía, entonces nosotros ya cogíamos el barro. Ya mi mamá hacía las ollas grandes, nosotros ya formábamos chiquitas. No eran bien hechas, pero ya más o menos cogíamos el barro. Y de ahí tuvimos que aprender poco a poco y aprendimos. Yo me aprendí bien a hacer las ollas cuando estaba yo de 15 años, 15 a 16 años. Hacemos toda clase de cerámica como ollas, arroceras, jarras, vajilla, cántaros, adornos, gallinas, todo nosotros hacemos. Y todo ese trabajo es manual. Primeramente que traímos, sacamos el barro a donde hay, traímos acá, lo secamos así como unos 6 días más o menos, y de ahí lo vamos a... Alquilamos un burro más que todo, porque es, el río es bien adentro. De ahí traemos la arena y de ahí la cernimos y el barro que está remojado lo entreveramos y pisamos. Y de ahí ya vamos. Ahora que ya está preparado el barro, entonces ya seguimos haciendo vueltas las piezas que nos vienen en la mente más que todo, pensando cómo más o menos queda mejor. Y luego vuelta ya vamos formando y damos el terminado. O sea que esto es el último terminado. El material que utilizamos para pintarlo, traímos del cerro, lo secamos, lo cernimos y le pintamos con la brocha. Después de lo pintado se queda por unos minutos a secar, de ahí se los afila. Lo afilamos, de la afilada lo corremos una fundita para que dé brillo, algo más elegancia a la pieza, según para nosotros. De lo que queda, como está talladita la pieza, está bien talladita, entonces después que lo corrimos la funda, con el lápiz de plomo lo aclaramos esos talladitos. Según para nosotros que nos viene a dar más algo, más lujo. Entonces, y ahí, de ahí quedan listas más o menos unos 15 días, acuerdo al porte de la pieza. Si es grande, se queda para secar un mes, pero si es pequeña, son pocos días. Y de ahí está lista para el horno. Los diseños nos vienen de la mente, como más o menos vimos que quedamos bien y con siempre con materiales que son naturales, así, las tapitas de esmalte, las botellas chiquitas o alguna tapa de algún... una vasija que sea más o menos que quede mejor. Entonces con eso vamos haciendo los diseños que nosotros podemos. Nosotros más antes lo entregábamos en Loja a los intermediarios en el mayorista. Pero ahora como nos visitan muchas instituciones, entonces estamos empezando a promocionar. Entonces ya llegan aquí mismo los turistas y vendemos aquí más, aquí en el puesto. Cuando ya no se ven, entonces lo sacamos al mercado. Nosotros solas, poco a poco, fuimos viendo cómo queda más mejor y tratamos de tratar de pensar, ver cómo queda mejor. Entonces, seguimos haciendo y vamos formando más, poco más mejor. Thank you.
Momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero no se vaya de nuestra sintonía porque en el siguiente bloque seguiremos conociendo algo más sobre la hermosa provincia de Loja. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos. No se vaya. Majestuoso cerro en rocas de granito, con 2.470 metros sobre el nivel del mar, es el eterno vigilante de la gallarda y leal ciudad de Cariamanga, llena de tradiciones y leyendas. El ascenso a la cumbre de la Huaca constituye la actividad de montañismo recreativo más placentero practicado por propios y extraños que visitan esta hermosa ciudad. Cariamanga, para llegar a Sierra Huaca aproximadamente existen 3 kilómetros, aproximadamente unos 15 minutos a 20 minutos. Todo el sendero comprende un área de 3 kilómetros y medio. Cariamanga viene de dos voces quichuas, de dos vocablos que quiere decir curi, que quiere decir olla, y manga quiere decir oro. Entonces esto juntándonos quiere decir olla de oro. Entonces Cariamanga significa una tierra muy próspera, muy rica en lo económico, en lo comercial. Y luego tenemos el Cerro de la Huaca, que es un cerro que también es una palabra quichua, que quiere decir esto, quiere decir cerro encantado. Laguna de Jimbura, o más conocida como Lagunas Negras, debido a que se han formado sobre rocas volcánicas, se encuentran ubicadas a 23 kilómetros de Amalusa. El conjunto lacustre se encuentra formado por 3 lagunas de aproximadamente 15 hectáreas a 3.390 metros sobre el nivel del mar. Este imponente paisaje, debido a su belleza, se ha convertido en un lugar para ser admirado por quienes lo visitan. Pero si quiere conocer más, acompáñanos en el siguiente reportaje. Amalusa, una parroquia fronteriza situada al
al sur oriente del Ecuador. Por sus diferentes climas, por su variada vegetación, tiene muchos atractivos turísticos. Uno de ellos es las lagunas. Nos encontramos en la Laguna Negra, que pertenece a la parroquia de Jimbura, donde hay algunas lagunas que es un conjunto de lagunas donde están la Laguna Negra, la Laguna de los Patos, la Laguna de la del Islote y la de la Natosa. Esta laguna se encuentra al pie del Picacho de Jimbura, que se llama. Tenemos un total de 36 entre lagunas y lagunillas. Entre las más importantes y una de las más hermosas es la Laguna Yacuri, situada a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos también la Laguna de las Arrebiatadas, Chuquiragua, la Laguna del Arenal, del Potrero del Medio, la Laguna de los Huicundos. Y otra de las más importantes también es las Lagunas Negras, situadas en la parroquia de Jimbura. La manera para llegar desde Amaluz hasta acá se viene más o menos media hora hasta Jimbura en carro, de ahí otra media hora hasta donde lo deja el carro, y ahí media hora hasta la laguna. Ese sería el recorrido que se hace desde Amaluz. Esta tiene una extensión aproximada de 1.800 metros. También tenemos otro atractivo turístico que, conjuntamente con el patrimonio cultural, venimos recorriendo el Camino del Inca. Este ha venido desde Aipate, Perú, del Toldo, 4 horas. Ha pasado por la parte de Tucas, en el Perú, hasta San José, que pertenece a la parroquia Bellavista. Continúa por Llamacanche, sale a Las Limas y pasa al cantón Quilanga. En el sitio, el San José, hay unas ruinas que lastimosamente la gente destruyó. Estas ruinas, con patrimonio cultural, se piensa restaurar estas ruinas y restaurar el camino también del Inca. Las personas que siempre le botan piedras a la laguna, se dice la leyenda que siempre se enfada y comienza a llover. Cada semana, más o menos los miércoles y los viernes, vienen los chamanes a hacer traen sus personas a curarlas. Siempre dicen que esta laguna es agua bien sana y vale para curar a las personas. Las fechas son para venir son desde junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Después vienen las épocas de invierno, no es aconsejable mucho. Momento de irnos a nuestro segundo corte comercial. Manténgase en nuestra sintonía. Esto es Miradas, las líneas que unen tu mundo. Ya regresamos.
vida es importante. Tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. Cariamanga es una pequeña ciudad turística y cultural que se encuentra ubicada a 111 kilómetros de la ciudad de Loja. Su conocido Cerro Ahuaca es el lugar donde habita un animal muy característico de la zona, la vizcacha. Este peculiar mamífero es conocido localmente con el ingenioso nombre de arnejo, por su aspecto intermedio de ardilla y conejo. El arnejo, o más conocido como vizcacha, tiene una importancia muy grande a nivel de la generación del turismo en nuestro cantón. Y para los cariamanguenses y calvenses es un ícono en el cual nos podemos basar y representar la cultura de nuestro pueblo. La vizcacha es procedente, es nativa de este lugar. Se cree que no ha emigrado, por lo tanto es un lugar que la vizcacha ha nacido acá. Es nata de aquí. La vizcacha fue descubierta aproximadamente hace unos 2 años atrás. Sí, 2 años atrás. Luego se lanzó un proyecto de conservación en el cual pues, nos manejamos actualmente nosotros. La vizcacha posee un nombre científico en base a los análisis que han hecho. Es la Langidium cariamanguensis. Es un animal netamente nocturno, el cual se lo puede ver a partir de las 2 de la mañana en adelante, desde 10 y media a 2 de la mañana. Y bueno, pues en el día será unas raras veces que se lo pueda encontrar. La vizcacha come y se alimenta específicamente de las hierbas que existen aquí en el sector. En la parte alta se produce pues una especie de hierba que ella puede alimentarse, que es soluble para su alimento. Cuenta la leyenda que hay unos escalones de piedra tallada y que se dirigen para abajo a un río subterráneo. Hay una ciudad precolombina, incásica, más de los incas. Dice que la leyenda que toda persona que entraba a esta puerta y bajaba para abajo a la ciudad se encantaba y se convertía en estatuas de oro. Para la conservación está dividida en 3 partes. El área 1 es de conservación de la especie, área 2 área bosque y área 3 franja de amortiguamiento, que sirve para tener todo controlado respecto a animales que atenten contra la especie y la tala. La importancia en primer lugar es turística, realizar caminatas, escaladas, por deporte más bien. Existen también algunos tipos de gatos acá. Existe la conocida guanchaca que llaman, ¿no?, dentro del cantón, pero muy conocida, ¿no? Existen algunas especies en realidad, sí. El arnejo es aún una especie que actualmente pues, se considera en extinción, hallada hace un tiempo atrás acá en el Cerro Ahuaca. Esta especie generó expectativas a nivel nacional y dentro de nuestro cantón, por lo cual estamos nosotros acá designados para su conservación y protección. En cuanto a historias y leyendas, la principal que tenemos en el cerro es el porqué de la cruz que está en la cumbre del cerro. Pues esta historia abarca de 1935 más o menos, que están los libros y todo. Que el cerro pequeño donde se realiza la escalada era más grande que el que actualmente tiene la cruz y significativamente empezó a crecer el otro y supuestamente un ángel le puso la cruz en la,
en la punta para que ya no siga creciendo. Desde ahí, todos los 3 de mayo, como han de conocer, se realiza la Misa de las Cruces. Se realiza toda la gente de la zona y con el párroco de aquí, de la localidad, de la comunidad, y la gente de los alrededores del cerro. En este momento estamos en el refugio que nos sirve a nosotros para recibir a los visitantes. En la parte de atrás está la cruz, estamos aproximadamente 500 metros de la cruz, son 15 minutos de caminata que todavía falta. Para realizar la escalada en roca tenemos la piedra que está a la mano derecha de la cruz, que es una de las rocas más grandes del mundo y dificultosas para realizar la actividad. Es muy dificultosa porque es una de las paredes que tiene más pendiente y es muy visitada por extranjeros también y practican este deporte en concursos y por deporte propio. Este interesante reportaje hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. No sin antes recordarle que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares de la hermosa República del Ecuador. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao.